Buenos días, muchachos. Muy bien, quedará a discreción todo. Quise venir personalmente, señores oficiales, a ver este inmenso campamento de entrenamiento en el que ustedes están para el plan de 24 días. He podido contactar, ver con mis ojos, vivir con ustedes varias canchas, ver la conciencia que ustedes tienen elevada, la conciencia superior, estrechar sus manos, abrazarlos, ver su capacidad física, operativa, su capacidad militar. Están empezando ustedes la vida militar. 3.770 cadetes, que sumado al resto del personal militar, llega a más de 5.300 hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta inmensidad del llano venezolano, en el PAO, Estado Cojedes. Invité de manera especial a la gobernadora del Estado Cojedes, electa por el pueblo, legítima, constitucional, Margot Godoy. Me acompaña el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, y los comandantes generales del Ejército, de la Armada, de la Aviación, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Milicia Nacional Bolivariana y el Estado Mayor Superior. También están los directores de las 7 academias militares que tenemos y está nuestro rector de nuestra excelsa y muy superior Universidad Militar Bolivariana, fundada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, el general Félix Osorio. Quiero felicitar al general Félix Osorio, a todo su equipo de trabajo. Quiero felicitar a los directores de todas las academias y los equipos de trabajo por el excelente trabajo que han hecho para tener a estos 3.770 cadetes los 24 días aprendiendo el método táctico de resistencia revolucionaria que se corresponde con nuestro concepto estratégico de guerra de todo el pueblo, de guerra antiimperialista. Se están forjando ustedes. Le decía a una muchacha de 18 años de Maracaibo, a una muchacha de 19 años de Caracas, a un muchacho de 22 años, de Valencia, a quienes saludé, le decía, y les digo a ustedes, muchachos y muchachas, ustedes son los generales y los almirantes del año 2050. Y tienen que sentirse orgullosos y respirar profundo el aire revolucionario que tiene Venezuela rumbo al 2050 de este siglo XXI. 2050 será el tricentenario del nacimiento del generalísimo Francisco de Miranda. Y ustedes serán la generación del tricentenario que verá la revolución bolivariana consolidada en la Venezuela potencia que vamos a levantar. Con el favor de Dios, el esfuerzo del pueblo y la inmensidad de la potencia militar que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos que prepararnos bien. Venezuela tiene un cuerpo profesional que es la estructura central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perfectamente adiestrado, entrenado, preparado, educado. No somos un país débil ni desvalido. Somos un país que tiene una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
que debe estar cada vez más unida, más cohesionada y más leal que nunca. Hay un imperio norteamericano que pretende gobernar toda la América. Han levantado la bandera de la doctrina Monroe. Señor general Félix Osorio, ¿ustedes han estudiado qué es la doctrina Monroe? Yo quiero que los cadetes le dediquen esta noche al estudio, al debate y a la clarificación de qué es la doctrina Monroe y qué es la doctrina bolivariana. O Monroe o Bolívar. O el imperio yanqui o la Venezuela chavista. Ahí está el centro de la contradicción principal de esta época histórica. Ellos pretenden utilizar la doctrina Monroe para recolonizar América Latina y el Caribe. Y le han puesto el ojo a las riquezas de Venezuela. Y tienen una guerra de carácter no convencional para debilitar la patria. Y tienen una conspiración con mucho dinero para debilitar, para dividir y para destruir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde adentro con un grupo de traidores, de golpistas, de traidores golpistas. Ya vimos a unos, a un puñado de traidores. En la Plaza Altamira se llevaron las ametralladoras y los fusiles, se robaron las ametralladoras y fusiles para apuntarlos contra la propia Fuerza Armada y contra el pueblo. Esos fusiles que llevan ustedes, levanten los fusiles en este momento. Esos fusiles que tienen ustedes son fusiles de la República para defender nuestra tierra, nuestra soberanía y nuestra patria, no para apuntárselo a la Fuerza Armada, no para dividir la Fuerza Armada. Pueden bajarlo. Así que, ojo pelado con los vendepatrias, traidores y quinta columna, ojo pelado. Se lo dije a los generales y almirantes ayer. Lealtad, sí, pero activa. Quiero una lealtad activa. Confío en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su lealtad. Confío en ustedes. Pero ojo pelado. Ojo pelado. Un puñado de traidores no puede manchar el honor, la unión, la cohesión y la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente al pueblo y frente al mundo. No. Díganle no a los traidores, fuera a los traidores y a los quinta columna. Unión, cohesión, disciplina, obediencia, subordinación y lealtad suprema a la Constitución, a la patria, a la revolución y al comandante en jefe legítimo y constitucional que está al mando de nuestra gloriosa y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quise venir a compartir con ustedes. Y me voy orgulloso de verlos a ustedes sudando la gota gorda, pues. Ayer me dice el general Osorio que llegó a 49 grados la sensación térmica y que no ha flaqueado nadie. Que todos quieren hacer el plan completo, todas, pasar todas las canchas y llegar hasta el Tiramuto. Cuando lleguen al Tiramuto, recuerden el juramento de ser leales a Bolívar, de ser leales a Negro Primero, de ser leales al ideal de Ezequiel Zamora, de ser leales a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y de estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra, este suelo sagrado, que fue libertado por una generación heroica de Simón Bolívar. Juren desde el corazón, con compromiso verdadero, con amor a la patria. Me voy orgulloso de aquí y le puedo decir a Venezuela entera, siéntanse orgullosos de las cadetes y de los cadetes
de nuestra Universidad Militar Bolivariana y de las 7 academias. Venezuela tiene futuro militar. Venezuela tiene futuro en estas academias, en esta universidad y en estos jóvenes que se levantan en el esfuerzo diario. Y digámosle a los traidores, a la oligarquía golpista y al imperialismo, la consigna que marca este tiempo histórico, que se escuche hasta en Washington: ¡leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que Dios bendiga a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Muchas gracias, muchachos. ¡Sigan adelante! Bien, leales siempre y traidores nunca es el mensaje que ratifican los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta bomba militar conocida en el argot con las consignas y mensajes que dirigen a su comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Enfrentaremos al enemigo! Tiene futuro militar en estos jóvenes leales. También ha dicho el comandante en jefe del cuerpo castrense en referencia a los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana. Son el futuro, son los próximos generales y almirantes de cara al próximo año 2050 de este siglo XXI, en el que con esta formación del proyecto bolivariano de unión cívico-militar ratifican la lealtad a su comandante en jefe, pero además a la Constitución, la soberanía y la defensa. Un encuentro en el que además lo ha llevado a realizar un importante y destacado recorrido por los distintos espacios y maniobras militares en compañía de los cadetes, hombres y mujeres de la Universidad Militar Bolivariana.